documentación de la vida de María Rajoy. Hace muchos, muchos años, más de 100 y hasta más de 200, muchos años, en un molino rodeado de hermosas huertas y que estaba muy cerquita de la bonita ciudad de Barcelona, estaba a punto de nacer nuestra protagonista. Así María, así María, así María, así María, así María. ¡Uh! ¡Que el bebé ya viene! ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! ¿Qué pasa, amor? No me encuentro nada bien. No, no, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ves? Ya viene, siéntate, siéntate, siéntate. Ay, no te pongas nerviosa, calentaros las manos, que frío hace, ¿eh? ¡Oh, tienes más frío! Ven, el
de Navidad. A ver. En el portal de Belén había estrellas, sol y luna. Y dentro del portal estaba la Virgen, San José y el niño Jesús, que estaba dormidito en la cuna. Los pastores llegaban de muy lejos, y le traían muchos regalos al niño. Y también vinieron tres reyes magos. ¿Os acordáis de cómo se llamaban? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Melchor, Gaspar y Baltasar! Muy bien. Y les llevaron oro, incienso y luna. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me encanta este cuento, es mi favorito. ¡Sí! ¡Yo también! Se hace tarde. Venga, es que ir a dormir. ¿Una canción antes de dormir? ¡Sí! ¡Cristóbal, la pandereta! A Cristóbal. Vamos a la cama, para descansar, para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama, para que descansar, para que mañana podamos madrugar. Porque se comía sin protestar todas las comiditas que le hacía su mamá, incluso la fruta y la verdura. Se hizo mayor y se convirtió en una joven monja que decidió entregarse a Dios y a los demás, porque era muy buena. Entonces conoció a Juan Bonal, que era un sacerdote, y juntos pensaron en la manera de ayudar a los enfermos y a los pobres, que son los que más lo necesitan. Niños, miradlos, que aquí está. Ahí está. Padre Juan, he oído hablar mucho de usted. Encantada de conocerle. Igualmente. Me han dicho que en el Hospital de Zaragoza está buscando gente buena para ayudar con los enfermos, para ayudar a cuidarles. Me han encargado que forme un equipo de trabajo para ello. Y he pensado que tú seas la carga. Así lo haré, padre. Encantada. Vaya. Y así, juntos, emprendieron viaje a Zaragoza para trabajar en el hospital. Fue un viaje muy largo y muy difícil, porque entonces no había coches ni motos, tampoco había aviones. A ratos iban andando y a ratos iban montados en carro o en burro. Tampoco había autopistas o en caballo. Tampoco había autopistas, así que iba por caminos de otros países y lugares. Imaginaos, el viaje duró un mes. ¿Qué pasó en el viaje? Menuda maliza. ¿Pero aún no llegamos? No lo sé. ¿Dónde estaremos ahora? No sé. Vamos a ver, vamos a preguntar a los niños. Están guapos, están listos. Venga. A ver, camino. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos ahora? Como veis, lo primero que hicieron Juan y María al llegar a Zaragoza fue ir a rezarle a la Virgen del Pilar para darle gracias por la ayuda que les había prestado en el viaje y también para pedirle fuerzas para cuidar a todos los enfermos, a los pobres y a los huérfanos. Entonces decidieron formar la congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. ¡Qué bonita es la Virgen del Pilar! Es igual de bonita o más que la Moreneta de Montserrat. Déjate de morenetas y vamos al hospital que hay mucho por hacer. Ay, vamos, padres. Hasta aquella época, las monjitas solo se dedicaban a rezar el
contentos. Pero María Razos y sus compañeras empezaron a trabajar atendiendo a enfermos, pobres y huérfanos. Cuando las monjitas llegaron al hospital, estaba un poquito abandonado y sucio, y los enfermos estaban muy, pero que muy mal cuidados. Madre mía, ¿pero cómo está tu hospital? ¿Te has dejado tan sucio? No lo sé, pero esto no hay derecho. Esto no es digno de nuestros enfermos. Así no van a curarse nunca. No, no se van a curar nunca. Vamos a poner un poco de orden y mientras sentamos una canción. Vale. Hermana Isabel, la guitarra. Así va, ría, sí, así. Así va, ría, sí, así. Así va, ría, sí, así. Así va, ría, que yo la vi. Así va, ría, sí, así. Así va, ría, sí, así. Así va, ría, sí, así. Así va, ría, que yo la vi. Con la llegada de las monjitas al hospital, todo cambió. Trabajaron muy duro, limpiando, cocinando y cuidando a los pobrecitos que estaban en él. Cuidaban muy bien de todos. Y como en aquella época todos eran muy pobrecitos, las monjas les daban parte de su comida. Y ellas se quedaban flaquitas, flaquitas. Ahora sí, este hospital ya es digno de nuestros queridos enfermos. Venga, doctor, venga. Venga, pasa. Te voy a presentar a la persona. Es María, María Lazos. Ella viene de Barcelona para ayudarnos a poner un poco de orden en este hospital. Fíjese qué buen trabajo han hecho ella y sus compañeras. Pero ya veo, ya. Qué buena obra ha hecho en este hospital. Así da gusto trabajar. Y lo bien que cocinan. Gracias, María. Eres un sol. Estabas destinada a hacer grandes cosas. Gracias, hermana María. Vamos, María Razos se dedicó a cuidar a niños huérfanos que no tenían, los pobrecitos, ni papá ni mamá. María los cuidaba, los educaba y los quería mucho, tanto como si fueran sus propios hijos. Así lo hizo durante muchos, muchos años, hasta que fue una ancianita. Vamos a repasar la lección que vimos ayer. Vamos a repasar las vocales y las consonantes, ¿vale? A ver, vamos a empezar. Vamos a ver. La P con la A. ¡Pa! Muy bien. Y si lo repetimos. ¡Pa! Muy bien. Y ahora con la M. La M con la A. ¡Ma! Muy bien. Y si lo repetimos. ¡Ma! Muy bien, niño. Muy bien, ¿no lo habéis aprendido? Muy bien. Y para finalizar la clase, vamos a cantar la oración que cantamos todos los días, la de Jesucito de mi vida. Vale. Vamos a ver, niños. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. También quiere mucho a los niños. Nos quiere a todos, pero especialmente a los niños. Por eso debemos rezarle y pedirle que nos ayude cuando estamos malitos o cuando estamos tristes. Y para recordarla, vamos a cantar todos juntos el himno de María Raffles. ¿Os lo sabéis? ¡Sí!